Estamos perdidos, no creo. Esto no tiene salida. Estamos aquí. Para acá. Aquí no hay salida. Ay, Daniela, ¿dónde está Mami Lorenzo? Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra familia. Somos 4 Plus One. Gracias por estar aquí. En el video de hoy tenemos un reto súper divertido donde los cuatro vamos a estar intentando no perdernos en un laberinto de maíz. ¿Y sabes qué? El que logra hacerlo se va a ganar $1,000. Amigos, estamos en octubre acá en Nueva Jersey y ya está llegando el frío. Para nada me gusta, prefiero el calor. ¿Qué? No toques nada, Nina, que eso se ve súper raro. Es que estamos en la época ya de Halloween, mamá, el mes de octubre, el mes de las brujas. Eso, mira, me sacó la lengua. Sácame la lengua de nuevo. Oye. Vaca, ¿dónde está la salida? No me vayas a escupir. Yo creo que me iba a tirar mocos arriba. A ver, Daniela, ¿qué tamaño tienes tú? 4-1. 4-4-8, Lorenzo. Mira, nos está siguiendo el mismo chivito. Amigos, él estaba allá. Y ahora está aquí con nosotros. Mira, mira, nos está viendo por abajo. Mira, mira, mira qué cómico. Vamos a seguir caminando a ver si nos sigue. Vamos alejando a ver si nos sigue caminando. Mira, mira, nos está siguiendo el chivo, mamá. Mira, 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 mira. Ahí sigue atrás. Le caímos bien, le caímos bien porque vieron que somos youtubers y dijo, oye, yo quiero estar con ustedes en el video. Llegó el momento de entrar al laberinto, caballero. Danilo, un momentico. Esto es más grande que yo, mamá. Mira. Mira esto. Papá, mira. Las matas. ¿Por ahí o por allá? Espérense, Lorenzo, espérate, espérate. Está el corn. Mira el maíz. Güey, papá, mira, vamos por aquí. Espérense un momentico que los veo uno muy loco. ¿Cuál es el camino? ¿Por aquí o por allá? Mira, mira. Por aquí, dice uno. Dice un número uno. Dijeron que los niños tienen que estar acompañados de adultos todo el tiempo. Ajá, no pueden irse solos. Ajá. Entonces deberíamos hacer un equipo de mamá contra papá y cada cual con su hijo. Lorenzo va conmigo y Daniela va contigo. Yo me voy con Daniela. Buena suerte. Adiós. Miren, por arriba no se ve absolutamente nada. ¿Y cuál es la salida? Si ustedes se pierden, griten, ¡estoy perdido! ¿Tienes un mapa para ver cuál es la salida? Sí. Enséñalo. ¿Te abre el mapa? Pero es que me dijeron que si no usábamos el mapa como reto, nos devolvían $1 para atrás. Y yo quiero recuperar ese dólar. Vamos a enseñarle a los amigos cómo es esto. Lorenzo, vamos a enseñarle a los amigos cómo es esto. A ver, amigos, miren. Este es el mapa. Este es el laberinto. Estoy aquí. En donde estoy, es aquí. Y si estoy aquí, hay que llegar allá. Y allá está en otro lugar, a seguir el mapa. Papá, pero cogiste un solo mapa y, Dani, y Lorenzo y yo no tenemos mapa. No importa. Daniel y yo no necesitamos mapa. El primero que logre encontrar la salida de este laberinto de maíz se va a ganar $1,000. Así que si ustedes quieren ganarse $1,000, les recomiendo que empiecen ahora mismo porque nadie nos va a ganar, mira, Daniela. Estamos en el 1 ahora mismo. Daniela, tú y yo no vamos a ganar los $1,000, ¿sí o no? Espérate, espérate. Daniela, Daniela, ven acá, ven acá. Tenemos que pensar bien. ¿Cuáles son los caminos que vamos a tomar? ¡No! ¡Entonces aquí! ¡Ya está rápido! ¡Nos están copiando! Yo estoy hablando con Daniela. Daniela, ven acá, ven acá. No me sigan a mí. Adiós. Danielita, tenemos que asegurarnos de no repetir el camino. Porque en un laberinto lo que pasa es que hay muchas, muchas vueltas, muchos círculos que nos confunden. Lorenzo, es que esto da la vuelta para allá de nuevo. No, hay otra cosa ahí. Eso va para adelante, estamos mal aquí. Oh. Ve, estamos mal aquí. Así que hay que ver bien, si pasamos por un lugar, ¿cómo podemos marcarlo? ¡Para! ¿Qué hacen aquí? ¡Nos están copiando! ¡Daniela, corre que nos están siguiendo! Ellos nos están siguiendo copiando. ¡No! Ok, pero más que no me puse mis crocas. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya no puedo dónde coger? ¡No, Daniela! ¡Espérate! ¡Hay muchos caminos aquí! Vamos por aquí, Lorenzo. Adiós, chao, se van a perder. Chao. Chao. Vamos, Lorenzo. Vamos. Ya nos separamos ahora. ¿Por aquí es mejor? Ven, ven, Titi. Sigue, mami. Tenemos que encontrar los números, mamá. Los números no van a seguir. Ok. Ahí dice el número, ahí dice algo. Sí, mira, ya pasamos por el 1. ¿Y el 2 dónde está? El 2. Vamos a trabajar en equipo. Yo decido una vez por dónde voy a coger y después decides tú, ¿ok? Seguimos. Ven, apúrate. Hay dos opciones, derecha, izquierda. Amigos, ¿por dónde irían ustedes? ¿Te vas por la derecha? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde? ¿Para dónde es esto? Oye, pero miren qué alto.
están estas matas de maíz. Amigos, yo sé que yo soy bajito, pero ni para tanto. Esto es el doble de mi tamaño. No puedo ver absolutamente nada por encima de las matas. ¿Dónde estamos aquí? Yo no sé. ¿Por dónde? Para la izquierda, porque yo sé que es una vuelta. Díganme si ustedes pueden ver por encima de las matas. Miren para allá. Miren eso. Daniela, yo escucho a mamá y a Lorenzo. Escucha, escucha, escucha. Ay, estamos perdidos, yo creo. Esto no tiene salida. Mira. ¿Lo escuchas? Ay, Lorenzo. Estamos dando vuelta en círculo. Ay, no trajimos nada para dejar marcado las hojas para saber. Ay, Lorenzo, no. Vamos a seguir buscando, ven. Yo creo que es por aquí. Ven, ven, ven. Ven. Oh, ahora aquí. Ahora qué camino cojo yo aquí. Miren esto. Hay una, dos, tres opciones. ¿Segura? Escucha, escucha. Lo escucha. Yo escuché el eco de mamá y Lorenzo. Corre, corre. Cuidado, no te caigas aquí. Oh, no, aquí no hay salida. No. Aquí estamos mal, aquí estamos mal. ¿Dónde está el número 2? Mamá, yo no sé si esto es picardía, pero lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Podremos agarrar maíz? Amigos, esto es una locura. No se ve nada. No sé qué rumbo coger. Daniela, no, aquí esto es un... Esto es una vuelta en redonda. Estamos regresando donde mismo estábamos. Yo creo que yo lo oigo. Mira, ahí está. ¡Oye! ¡Regresamos donde mismo! ¡Regresa! No le voy a hacer más caso a Daniela. Daniela me trajo así ustedes. Vamos a seguir juntos, por favor. ¿En serio? ¿Qué ustedes creen, amigos? Intentamos dividirnos, dimos vuelta y terminamos los cuatro en el mismo lugar. Deberíamos avanzar como familia 4+1, ¿sí o no? A ver, denle like a este video. Tienen 5 segundos para hacerlo. Y si le dan like, avanzamos los cuatro juntos. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias por darle like. Vamos los cuatro en familia. Pero yo soy el primero que va a decidir. Dale, papá. Cada cual decide un rumbo. Okay. Pero primero voy yo. Ok, por aquí vinimos Daniel y yo, mira. Y cogimos ese camino para la derecha y no era. No, así que hay opciones aquí, Lorenzo, espérate. Vamos, que en equipo vamos a completar este reto. Pero espera un momento, una pregunta. Si completamos este reto ahora los cuatro, ¿qué pasa con los $1,000 del ganador? ¿Eh? Porque el ganador aquí sí va a ganar $1,000. ¿Compartimos? Somos cuatro, lo dividimos en cuatro. 250 para cada miembro de la familia que lo gaste en lo que quiera, cualquier tienda. ¿Están de acuerdo? Sí. Seguimos buscando. Daniela, te toca a ti. Ok. ¿Para dónde vamos? Para allá. Vamos. No, esto es un círculo. Oh, eso es un círculo que hay que dar la vuelta. Entonces. Va bien, Daniela, sigue recto, sigue recto. Ay, 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 amigo, qué locura, mamá. Esto me desespera un poquito. Menos mal que aquí no hay ningún monstruo, ni animal, ni algo. ¿Por qué? Papá. Mira, hablando de eso, por si acaso, porque yo escuché un ruido allá. Yo no sé usted, yo me mando a correr. Permiso, permiso. Mira, encontramos el segundo paso, mamá. Vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora estamos por acá abajo. ¿Estamos aquí? Sí. Para acá. Ok, vamos para acá. Vamos, vamos. Yo creo que esto va a ser un círculo aquí. Oh, yeah. Decidí mal. Miren esto, amigos. Oye, parece que alguien se cayó y rompió todas esas matas ahí. ¿Ustedes se imaginan que hayan caído algún monstruo o algo ahí? Porque eso se me parece súper raro. ¿Por qué todas esas matas ahí están destruidas y estas no? Miren cómo hay. Ay, me asusté. Vamos, ser líder. ¡Aquí no hay salida! Ay, Daniela, ¿dónde está mamá y Lorenzo? ¡Wow! Oye, no me asusten así, que no los veía. Oye, ¿dónde es? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oh, ay, Dios mío, hay que hacer una serpiente aquí. ¿Cómo la voy a llegar? Tengo que ir con ustedes ahí. Esto está mal aquí. Ay, yo quiero salir ya de aquí. Oh. Ay, no me digas eso. Lo logré, lo logré. Ay, Dios mío. Mamá, ¿tú no estás nerviosa? Claro, no, pero ahora que estoy contigo, no, papá. Sí, pues yo como padre. ¡Oh! No, pero espérate, brincamos el tercero. Oh, hay algo mal aquí. Brincamos del segundo para el número 4. Cortamos camino. Oh, wow. Miren, vinimos de aquí para acá. Mira. No pasamos nomás, por el 3. Nada más tenemos que seguir para adelante aquí, ¿ves? Sí. Entonces, lo importante es la salida. No importa si lo hacemos en orden o no, ¿verdad? Lo importante es salir de aquí. Estamos aquí en este punto. Oh, Lorenzo, saliste a tu padre. Ese hijo de su padre, como sabes. Ok, ¿para dónde vamos entonces? Para allá. Ok, sigue a tu hijo. Ay, como sabe. Sigue a mi hijo, que es tu hijo. Pero es mi hijo primero. ¡Lorenzo! ¿Qué dice ahí? ¡Lo hicimos! ¡Salimos! ¡Choca! Tú lo hiciste, amigos. Logramos cumplir, creo yo, este laberinto. ¿Encontramos la salida? ¡No way! ¡Yeah!
¡Lo hicimos!